De gestionar los equipos a nivel mundial que diseñan y construyen y operan los centros de datos de Google. También somos responsables de la salud ambiental y seguridad, sostenibilidad y compensaciones de carbono para nuestro centro de datos. En este centro de datos, aquí en Carolina del Sur, es un nodo en una mayor red de centros de datos en todo el mundo. Todos los empleados de Google, un porcentaje muy pequeño de esos empleados están autorizados para acceder o entrar en un campus o en un data center. Los hombres y mujeres que ejecutan estos centros de datos y los mantienen trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, les apasiona increíblemente lo que están haciendo. En términos simples, ¿qué yo hago aquí? Y ellos trabajan muy duro, así que nos gusta proporcionarles un ambiente divertido donde puedan también jugar duro. Simplemente pasamos los 3 millones de hombres, nuestra marca, 4-0 incidentes de tiempo perdido. 3 millones de hombres horas es mucho tiempo, y con él cantidad de personas que tenemos en el sitio. Solamente para ingresar a este campus, mi insignia tiene que estar en una lista de acceso preautorizada. Y luego, para entrar al edificio, existe otro nivel de seguridad para entrar a este nivel de seguridad que conduce al centro de datos. Este es un mayor nivel de seguridad, y el centro de datos y las salas de redes son el más alto nivel de seguridad. Y las tecnologías que utilizamos son diferentes, como por ejemplo, en nuestro nivel más alto, en estas áreas donde incluso utilizamos intrusión debajo del piso, detección a través de rayos láser. Qué tan seguro es el corredor. Ahora tengo que estar en la lista autorizada con mi placa, y luego, segundo, utilizo un escáner biométrico de iris para verificar que realmente soy yo. Bien, aquí nosotros estamos en el piso del centro de datos, y lo primero, lo que noto es que es un poco cálido. La temperatura es alrededor de 80 grados Fahrenheit. Google mantiene nuestros centros más cálidos que la mayoría porque ayuda con la eficiencia. Notarás que tenemos gastos generales, distribución de energía procedente de la parte exterior y patio. Traemos la distribución de energía de alto voltaje a través de barras de voz a todos los autobuses personalizados y tomas, que son básicamente enchufes donde conectamos todos los cables de extensión. Todos nuestros estantes no parecen realmente unos estantes de servicio tradicional. Estos son personalizados, diseñados y construidos para Google, para que podamos y pueda optimizar los servicios, los servidores para hiper eficiencia y alto rendimiento de computación. Es cierto que a veces las unidades fallan y tenemos que reemplazarlas para actualizarlas, porque tal vez simplemente ya no son eficientes para funcionar. Tenemos un muy completo proceso de punta a punta de cadena de custodia para gestionar esas unidades por el tiempo que son desprotegidas del servidor, para que sean llevadas a una jaula ultra segura donde son borrados y aplastados según sea necesario. Entonces, cualquier unidad puede ser verificada un 100% limpia, y lo aplastamos primero y luego lo llevamos a una trituradora industrial donde son trituradas y convertidas en estas pequeñas piezas. En el tiempo que he estado en Google, casi 6 años y medio, hemos cambiado nuestra tecnología de enfriamiento al menos 5 veces. La mayoría de los centros de datos tienen unas unidades de aire acondicionado a lo largo de los muros perimetrales que introducen el aire frío debajo del piso, que luego se levanta enfrente a los servidores y enfría a los servidores. Con nuestra tecnología, tomamos los bastidores de servicio y los ponemos en marcha contra nuestra unidad de aire acondicionado. Nosotros solo usamos agua fría que fluye a través de esos cobres a bobinas que ves allí, para que el aire caliente del servidor que está contenido en ese pasillo caliente se levante, pase a través de esas bobinas donde el calor del aire se transfiere al agua en esas bobinas y luego se lleva tibia fuera del centro de datos a nuestro enfriamiento o planta, donde se enfría a través de nuestras torres de enfriamiento, y volvemos a repetir ese proceso hacia el centro de datos, y solo se repite una y otra vez. Lo que me sorprende de Google en el centro de datos es el ritmo de la innovación, y estamos siempre desafiando la forma en que estamos haciendo las cosas.
Así, cuando la gente dice que ya hemos llegado a lo máximo de la innovación en un área determinada, de lo que se puede lograr, solo me río.